Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 242. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Recordaros que soy Fran Valverde de Estudio Lightroom y que Pera la Regula es fotógrafo de moda y publicidad y formador, con un montón de talleres a sus espaldas y ahora con una plataforma online que hemos montado los dos para que aprendáis fotografía a vuestro ritmo. Cursos de fotografía online para que aprendáis, como digo, fotografía a vuestro ritmo. Tenéis toda la información y toda la plataforma en aprenderfotografía.online. Tiene dos partes esta plataforma. Tiene una red social gratuita donde os podéis suscribir, como digo, gratuitamente, para ver todos los vídeos, consejos y todo lo que tenemos e interactuar pues con toda nuestra comunidad. Y luego tenéis una parte de pago que son 10 euros al mes, donde subimos de uno a dos cursos cada mes. Últimamente estamos en un curso mensual, pero tendréis varias sorpresas este verano, y donde tenéis ya más de 12 cursos, creo que son 13, con 10 lecciones cada uno, o sea que son 130 vídeos ya en estos momentos. Así que os animamos, si no la conocéis, acercaros, darle un vistazo. Y además hace poquito estrenábamos tienda online, que iremos ahí pues poniendo pues todas las sugerencias que tenemos de material de fotografía. Empezamos con Cromalite, con Lastolite, con una serie de marcas, de fabricantes, y con Profoto, y bueno, iremos ampliándolo pues poquito a poquito el resto de productos. Y nada, dicho toda la información nuestra y toda la venta, pues vamos con vuestras preguntas, que tenemos algunas de hace alguna semana, y os animamos además a que nos la hagáis, que nos hagáis preguntas y que nos vayáis escribiendo y eso. Y me ha quedado, como el Pera está aquí ocupado con la web y no, tal, me ha quedado un poco serio el tema y eso. No, pero ha quedado. Pero ahora lo hago participar, no os preocupéis. Ahora yo pongo la nota de humor. La nota discordante, no, la de humor. Nota de humor y ya está. Pues empezamos con Alberto, que nos dice: hola, me llamo Alberto y os he escrito un par de veces desde que empezasteis con los podcasts. Disculpad. Como en anteriores veces, os felicito por la calidad de ellos. Os escribí hace unos meses, pero no sé por qué el mensaje no se subió a la red o hubo algún problema. Hace muchos años me compré un flash Nikon SB900. Estaba encantado con él hasta que, después de darle mucha tralla, me lo cargué. He mirado en el mercado cuál podría ser el sustituto, pero no he visto nada que me parezca lo suficientemente bueno hasta que publicasteis el podcast sobre el Profoto A1. Esas cosas cuando se escuchan ya. Dice: ya sé que no es un flash de zapata, pero lo que he visto en el mercado, como ya he dicho antes, no me ha llamado la atención. Mi gran problema es que tengo una Nikon D3S y una Nikon D2X. Son cámaras algo antiguas y algunos flashes de Nikon son demasiado nuevos para mis vejestorios. No me apetece comprarme una nueva cámara por tener que solucionar el problema del flash. ¿Sabéis de algún MEDS que pudiese darme salida a mi problemilla? Creo que, como bien dice Pera, es importante que en cada disparo haya una calidad y cantidad de luz lo más pareja posible. Un abrazo y buen trabajo, pareja. Pues nada, muchas gracias, Alberto, por tu comentario y por seguirnos, porque creo que además es desde hace tiempo. Y la verdad es que no sé dónde ha ido a parar tu mensaje, ¿no? La verdad es que es la primera vez que lo vemos, o sea que nuestras disculpas, que ya sabéis que tenemos varios canales y alguno se nos puede escapar en algún momento. No sé, pero si conoces algún... No. ¿Algún flash match o algo? La verdad es que, bueno, una de las cosas que sorprenden del Profoto es precisamente eso. Pero porque está concebido como un flash de estudio pequeño. No está concebido como un flash de zapata. Pensar que la cantidad de energía que puede entregar unas pilas de 1,5 no es lo mismo que una batería de litio bastante más grande. Y supongo que esa es una de las limitaciones fundamentales en cuanto a reciclado. Y por lo tanto, la electrónica está pensada para ese tipo de alimentación. Supongo que ese es uno de las diferencias fundamentales que hay, porque incluso cuando pones un flash de zapata conectado a una batería externa, te das cuenta que tampoco es la panacea. O sea, no carga más rápido, carga igual. No vas a mejorar tu reciclado. En cuanto a estabilidad, eso es precisamente uno de los mayores problemas que hay con los flashes de zapata. Si lo que quieres es estabilidad en el flash de zapata, yo te recomiendo sobre todo usar el flash en manual. ¿Por qué? Porque en ETTL, bueno, vamos a matizar un poco. ETTL es en Canon, ITTL es en Nikon y PTTL es en Pentax. O sea, cada uno tiene, pero los tres son iguales. Lo que pasa es que
ETTL es el de Canon porque es evaluativo. El ITTL de Nikon es inteligente, que es una forma de decir, yo hago lo que me da la gana. Punto. Sí, bueno, es un programa inteligencia automático. Artificial de hoy en día que lo que y te el sugiere... DP es por pentax, o sea que P sí. ITTL. Es que pasa lo mismo con la inteligencia artificial que propagan todos yo y tal, que al final hoy en día todavía no está. Te vendo lo que yo quiero venderte. Hay o IA. Sí. Bueno. Así que lo que te diría es que uses el flash en manual, sí, porque no necesita un predestello para medir, eso para empezar, con lo que te ahorras un consumo que puede llegar a afectar al tiempo de reciclado, por un lado, y por otro lado, sabes que no va a hacer una compensación de balance de blancos, que el ETTL lo hace. O sea, los programas automáticos lo hacen. Uh-huh. Establece una temperatura de color fija en torno a los 4.800-5.000 uh-huh. para que puedas jugar con luces ambiente más bajas y tu flash. Y si tienes siempre la temperatura fijada y además disparas en manual, vas a conseguir mejores resultados. De hecho, en una charla que hice hace ya unas semanas en Parets, en un evento, expliqué precisamente esto y se ve claramente en los ejemplos que cuando haces destellos en ETTL, sobre todo si estás jugando con la luz ambiente, te das cuenta de que hay fluctuaciones muy, muy burras, ¿no? O sea, en dos fotos seguidas en menos de un segundo hay una diferencia de un 30% y no acaba de cuadrar. Y es porque el flash, aunque no haya cargado del todo en ETTL, te va a dejar disparar, cosa que en manual no. No te pasará. Fijaros, hay flashes, además lo veréis, ¿eh? Porque es un tema de reciclado. Lo veréis que hay flashes que tienen luz roja, luz verde. ¿Vale? Entonces es luz roja, estoy cargado, pero lo del predestello no lo voy a poder hacer muy bien porque no estoy a tope o porque la pila ya no da para más, pero te deja disparar. Entonces, eso yo creo que es un problema. Y luego además pasa mucho que a veces, como no nos avisa cuando está cargado, tenemos que estar pendientes del visor dentro de nuestra reflex para ver que está el rayo. Se te pasa, se dispara. Es muy difícil estar mirando el rayo mientras estás enfocando, estás componiendo. Esto igual los pilotos de caza sí, porque como tienen las pantallas esas, miran cuatro cosas a la vez, pero personas normales no. No podemos mirar cuatro cosas a la vez en una pantalla porque estamos más preocupados de quién enfocar que de mirar los ¿por qué lo del pitido de los flashes de estudio? Joder, es súper útil. Es por eso. Es súper útil. Una de las cosas que haces tiene una foto es que le puedes poner el beep. Además es un beep para que lo oiga el fotógrafo. O sea, no es un beep enorme como los flashes de estudio. Y además, mira, oye, dejémonos de coñas. Otra de las cosas que es súper utilísimo es la luz de modelado. Pero por varias razones. Primero, no vas a tener ojos rojos, porque ya hay luz, para empezar. O sea, no necesitas un destello para eliminar eso. Vas a tener siempre las pupilas contraídas, no dilatadas, con lo que quedan mucho mejor las fotos, si usas la luz de modelado. Es que estas cosas no entiendo por qué no las han puesto antes. Bueno, yo iba a decir ahora algo que es tirarte de piedra si tienes una tienda y tal, pero en realidad estoy convencido de que lo pondrán Canon y Nikon. Después de ver esto, ¿no se pondrán las pilas? No, es un mercado diferente. Quizás sí. Además, vale, o sea, a ver, ya sabemos que el flash es caro, pero es que vale su dinero hacer todo esto de una batería. Pero tú te compras un 600EX de Canon y son 1.500 euros. Sí, no, barato no es. Claro, barato no es. Es cierto. Ya. Y no te lleva la batería de litio. No. Ponte las pilas. Exacto, una batería de litio como la que lleva el flash, pues igual son 200 euros más. Es lo que te iba a decir, yo en las cámaras Sony vale 200 euros una batería, que es cierto que te dura 8 horas y tal, pero vale 200 euros, ¿eh? Bueno, y tampoco te vienen los modificadores incluidos. O sea, si lo piensas, la diferencia es un poco, ya no es tanta. No, es un poco el Mac y no Windows, cómprate un Windows como un iMac de última generación y verás lo que te cuesta. Bueno, puedes tener una ligera diferencia porque al final te lo puedes montar, pero hay 200-300 euros de diferencia en 2.500 euros y un Mac te vale, un iMac 2.500 euros el normalito y un ordenador igual te vale 2.000 euros, ¿eh? 3.000. Bueno, 3.000 ya con 32 gigas, con tal, con otra cosa, pero el base vale 2.500 euros. Sí, no. Pero bueno, búscate una pantalla 27 pulgadas 4K 5. Que vale pues 5K, porque la de 4K ya la acabo de mirar y son 400-500 euros de pantalla. Ah, no, una normalita, claro, una normalita, una Asus normal. O sea, esto es lo de siempre, ¿eh? O sea, hay marcas que pagas marca
Sí. Evidentemente, en Profoto hay un componente que estás pagando marca. Sí, sí, pero lo que claro. estás pagando de marca lo estás pagando de servicio técnico. Estás pagando de 10 años de servicio, que aquí hay frases que no han paisado el servicio técnico. No. Algunos además, sí, pero otros no. Mira, tú sabes que cuando lo fue a recoger Mauro, cuando hicimos la prueba, lo primero que me dijo es: hostia, qué robusto. Sí, lo primero que él tiene un 600X de Canon, o sea, no está comparándolo con un flash barato, está comparando con un flash. La sensación que te da es otra. Sí. Es más, no sé. Y además que es muy fácil de usar, que a mí no sé. Es lo que me sorprende. Mets, bueno, acabaremos teniéndolo en la tienda y lo probaremos y eso, pero la verdad Mets, es que sí, no tengo, hace... Pero sí, los que pero tengo son antiguos. Sí, son antiguos. Son antiguos. De hecho, antes Mets no tenía control de temperatura en la antorcha y si le dabas mucha tralla llegaba a explotar. Yo he visto sí, lo habías explicado. Y a mí no me pasó porque igual no soy tan impulsivo disparando con el flash, pero sí, yo tengo un amigo que cuidado. Es que además estaba conmigo y explotó, ¿eh? Pero explotar es explotar. Y si además se oye. Es como el que, si alguien de vosotros ha trabajado en un departamento de sistemas con mainframe, un aterrizaje de cabezales de disco duro. Pues imaginaos, un ruidaco del copón. Muy bien, pues nada, como os digo, como te decimos, sí, gracias por la pregunta. El flash te pega un susto. Sí, yo eso lo he oído, lo del disco duro sí lo he oído. ¿Sabes? Lo se ha quemado. Sí, yo vi un transformador también. Luego. Muy bien, y mira, seguimos. Esto no es una pregunta, nos pide ayuda. Bueno, el nombre, la verdad es que no lo sé seguro. Nos has enviado un mail que es Quilla Atelier. ¿Vale? Nos dice: buenos días. Bueno, os hago un resumen porque supongo que este email lo ha dirigido a nosotros, pero bueno, tampoco es que sea ningún secreto de Estado. Nos dice que si podemos promocionar un congreso que va a llevar a cabo la asociación de la que es socia, que es la asociación, lo encuentro, vale, la Asociación de Fotografía Ferrolterra, ¿vale? Es un congreso de larga exposición, ¿vale? Es el tercer congreso de fotografía más, ¿no? De larga exposición. Sí, entonces os dejo aquí los carteles en el podcast, os dejo aquí los carteles, el tercer congreso de fotografía de larga exposición, y hacen ponencias, sí, acampada gratuita. Di que llegó, pero no sí, me lo pude mirar. Sorteos todos los días de material astronómico, de light painting, talleres prácticos, pinchos, churrasco. Dice, lo mejor es la experiencia inolvidable. Yo diría que lo mejor es lo de los pinchos y los churrascos, pero bueno, permíteme la coña. Aquí tenéis los nombres de todos los que participan. ¿Cómo sí, mola, no? Y tanto, sí, también. En Galicia, imagínate yo, claro, es que yo el tamaño solo en el norte del churrasco. Churrasco. Buah, pues es una maravilla. A ver. Pues mira, el viernes día 13 es de las 5:30, inauguración del congreso por el alcalde. Y luego ya pues hay una serie de ponencias a las 6, a las 7, a las 6 con Paulino Casalla, Conociendo las Estrellas, Gasalla, perdonar. A las 7, Contaminación Lumínica y Vía Láctea, con Óscar Blanco. A las 8:15, El Espacio Profundo, con Raúl Villaverde. A las 10, Descanso y Pincho. Eso, es El Espacio Profundo es Star Trek. Star total. Trek. Total, sí. ¿Eh? Y luego ya, pues al día siguiente, el sábado día 14, tenéis también una serie de ponencias. Dark Red Team, Iván Lucio, Tiempo y Luz. Nada. Y siempre pues por la tarde, noche. Equipo rojo oscuro. O sea que aquí lo tenéis, el precio del pack completo, por lo que nos ponen aquí son 40 euros, churrasco, churrascada, acampada, o sea que joder, la verdad es que está, sí, mola esto, pero, está bien, es un precio bastante el bueno. El cuarto hacerlo aquí. Aquí en Barcelona, bueno, aquí la contaminación lumínica, habría eso, que irse aquí a Sao o algún mejor, sitio. Para, hombre, si quieres demostrar que es un asco, la tienes que hacer aquí, poder sí. Hacer astronómicas en Barcelona es imposible, te tienes que ir por detrás de Collserola como mínimo, más lejos. Pues nada, oye, que encantados de promocionar encuentros fotográficos en los eventos. Además, el Ferrol y toda aquella zona y eso, estupendo. Vale, un mirador que dice un monasterio cerca del Ferrol. Pues yo, el Ferrol he estado y la verdad es que como ciudad, pues muy bonita no me lo pareció, lo siento porque los que me escuchen de Ferrol, pero lo de alrededor y eso es precioso, toda Galicia, o sea que encantados si pudiéramos ir, nos apuntábamos seguro. Eso, cualquier evento que tengáis, cualquier cosa que anunciemos y eso, sin ningún problema, nosotros sin ningún afán además de lucro ni nada por el estilo, os podéis suscribir aquí al Congreso a través del cartel en el código QR este, o sea que encantados de anunciarlo. Y nada, que vaya bien y que se repita, porque ya es el tercero, o sea que encantados y a ver si se repite cada año. Y muy interesante. Y seguimos con Xavier, que nos dice: buen día, os deseo, Fran y Pera. Que por cierto, Xavier, Pera es con E, al final, son dos es.
Espere. Lo digo porque hay muchos que nos escribís y eso, y supongo que nosotros pronunciamos, al tener el catalán de Barcelona y tal, decimos la neutra esta. Sí, está mal dicho, pero bueno. O sea, realmente espere. ¿Vale? O sea, a mí me suena más a Lleida. Lo que pasa es que, Lleida, es que en Barcelona se habla un catalán malo. Sí, neutro. Entonces, malo. Se le mete, es más neutro y suena como una A, pero no es una A. Sí. Muy bien, pues nos dice: soy Xavier y ya os escribí en una ocasión preguntando acerca del Spectrometer C700, espectrómetro para foto, sí, vídeo y cine. ¿No es el que me enseñabas antes? Sí, sí, sí. Esto es casualidad. Si estoy leyendo su manual y haciendo pruebas para conocer. Pues esto es una persona. Lo que me sea posible, todas sus funcionalidades. Bueno, os explicamos que estábamos fuera de micro hablando de un. De los colorímetros. De los colorímetros que habíamos transmitido también en web y eso, y pero que como curiosidad. Este es una verguería. Porque realmente son termocolorímetros que son. Pero además son fotómetros. Claro. Bueno, hacen un montón que de tienen cosas. Un precio muy alto, ¿vale? No diré caro porque el que lo necesite, pues bueno, no. Al final. A ver, el modelo industrial de Seconic vale 2.400 o 2.500. Sí, esto es, está en el más barato, son, 1.300. Esos o sea son que los profesionales. De unido. A ver, hay que pensar que los termocolorímetros o los espectrógrafos, uh-huh, en ese caso es un espectrofotómetro, o sea, actúa como espectrógrafo para ver el espectro de la luz, además os dibuja, uh-huh, incluso la curva y tal. Además es un fotómetro, uh-huh, es un fotómetro exactamente igual que el resto, pero de alto nivel. Pues eso, estabas comentando antes, ostras, ¿quién? Y mira, y de verdad que es casualidad, ¿eh? Que no me acordaba yo de que habías comentado sobre él, y de hecho sí que me acuerdo que en su día nos preguntaste y eso. Dice, estoy leyendo su manual y haciendo pruebas para conocerlo, para conocer en todo lo que me sea posible todas sus funcionalidades. En las pruebas de luz continua, medí la luz de diferentes linternas para comprobar sus temperaturas, CRI y otros datos, y en estas prácticas se presentó mi duda. Con luz blanca me daban diferentes mediciones, pero con una de las linternas que permite elegir entre cuatro tipos de color de luz, blanco, rojo, verde y azul, solo la luz blanca me dio una medición de 6.316 kelvins. Sin embargo, la luz roja me dio un error, under, indicando que estaba por debajo de 1.600 kelvins. No, no es solo eso. Cuando te da un under exposition es porque no hay suficiente luz, porque no la ve. ¿Vale? O sea, no es lo suficientemente intensa. Vale, y luego dice, y las luces verde y azul me daban un error de medición over, indicando que están por encima de los 40.000 kelvins. El Spectrometer es capaz de dar las medidas de color desde 1.600 kelvins a 40.000 kelvins. Joder, sí, qué sí, burrada. Es una barbaridad. Dice, me pregunto si esto puede ser debido a que la medición la aplico sobre una luz que no maneja los tres canales de forma natural, o es otro motivo. Pues en las imágenes que se muestran en todas partes sobre las temperaturas del color, los tonos fríos azules y los cálidos rojos se muestran incluso más saturados que los que muestra la linterna. Yo creo que es tema de linterna, ¿eh? De la linterna. Sí, es tema de la linterna. Sí, que te está dando una potencia en rojo y otra potencia en los otros colores. Es muy probable. Es muy probable que te dé diferente potencia. Y de todas formas, la frecuencia es diferente. Estás también alterando la frecuencia, entonces es fácil que hagas cosas diferentes. Sí, los rojos, no sé si tiene algo que ver, pero en un teatro con mi prima, que la conoces tú, bailarina, ostras, el foco rojo es lo peor de este mundo. Bueno, además es que el foco rojo hace un efecto muy raro. Buah, es horrible. Da una sensación de velar. Queda muy contrario bonito. Que en químico, por ejemplo, ¿vale? Queda muy bonito en persona, pero luego en foto, macho. No, es horrible. Queda muy mal. Es horrible. Como el culo. Sí. Bueno, y nos dice otra cuestión, dice, os adjunto PDF con las pruebas que realicé, que no los tengo aquí, pero bueno, los veremos y ya te diremos. Sí, lo miraremos con calma, porque esto... Sí, además a nosotros nos gusta también, es interesante. Pensar que como grabamos una semana antes, esto nos ha llegado una semana antes. Entonces... Sí. Otra cuestión es, haciendo pruebas con el flash SB800 en modo manual y colocado sobre zapata en una cámara Nikon D300S, configurando la cámara para poder sincronizar a altas velocidades, buscaba sacar una fotografía del mono de Badalona, a pleno sol de verano y en contraluz, sin utilizar filtros ND que no los llevaba en ese momento. Configuré la cámara del modo siguiente, velocidad de obturación 1.8000 para poder obtener el azul del cielo con detalle, apertura 1.8, ISO no recuerdo ahora porque borré la foto, pero el suficiente como para que la exposición de fondo fuera correcta. 1.8 a 1.8000, El flash lo trabajaba en modo manual y en su pantalla me indicaba que debía disparar a 1,1 metros del mono a plena potencia. Sin embargo, la fotografía del mono me salía muy subexpuesto. Oye, lo del mono de Badalona, yo no lo conozco.
Debe ser una estatua o algo. Sí, ya nos dirás. Grande, sí. Porque a un metro y medio. Dice, pensé entonces que quizá el flash no era capaz de suministrar la potencia suficiente trabajando en esa obturación a esa obturación. Y claro, no me daba ningún aviso. No parpadeaba la luz roja del flash porque estaba en modo manual. Para asegurarme, disparé en ITTL sin cambiar ningún otro ajuste y la luz roja del flash me parpadeó indicando que no había tenido suficiente potencia. Mi duda viene en que el flash me esté indicando que iluminara bien a una distancia de disparo de 1,1 metro cuando no es cierto. ¿Puede suceder que si sobrepasa la velocidad de sincronización real de la cámara, pasando a velocidades de sincronizaciones altas, no indique correctamente la distancia desde la que disparar cuando no es capaz de iluminar bien el objeto? Absolutamente. ¿Seguro? Sí, hay que pensar varias cosas. Primero, la velocidad de obturación, aunque sea un 8000, la velocidad de obturación a tan alta obturación es errática. O sea, sí, puede darte una fluctuación de una obturación de 1000 arriba, mil abajo, o sea, rápido. 1000 abajo, ¿verdad? 1000 sí, abajo o más de 1000 abajo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema de la alta velocidad? El problema que tiene la alta velocidad es que la frecuencia es fija. O sea, él va a disparar a 50 hercios. A un 8000 no aprovecha prácticamente nada de cada destello. Se hace por suma de luces. Piensa que es un destello que parpadea a una frecuencia de 50 hercios. Tú no la notas, porque es muy rápida, tú no la notas. Si estuvieras mucho rato mirando el flash, sí que la notarías, porque el ojo humano sí que puede verla. Pero es tan corta, cada destello es tan corto, porque funcionará con la suma de luces, que es muy errático. O sea, el HSS es muy errático. La distancia que te da, casi la mayoría de veces, tiene que ser la mitad. Con obturaciones por encima de 2000, ¿eh? Con obturaciones por debajo de 2000, ya verás cómo seguro que te funciona. Vale. Si lo que quieres es precisamente jugar con el cielo y en vez de obturar tanto, cierra tu diafragma. Claro, supongo que querías cerrar mucha diafragma, profundidad de campo, no hace falta que llegues a F22, ¿eh? Pero tú piensa, por ley de reciprocidad, si estabas disparando a 1.8, vamos a poner que disparabas a F2, ¿vale? Porque es más fácil contar en pasos completos. Pues si en vez de disparar a F2 disparas a F8, F8 ya está a la luz del sol. ¿Sí? Entonces tienes 2, 8, 4, 5, 6, 8, 4 pasos. Pues puedes bajar 4.000, 2.000, 1.500. O sea, puedes disparar a F8 500 y tienes subexpuesto el cielo un paso. Porque el cielo, la mayoría de días, si tienes el sol a tu espalda, está F8 250. O sea, tienes un paso subexpuesto al cielo y se verá azul. ¿Que lo quieres más azul? Pues oye, en vez de disparar a 500, disparas a 1000. Pero no llegues a 8000 porque no puede. Es que no va a poder. Piensa que ya a 250 es el límite de muchas cámaras, ¿eh? Unas son a 200, otras a 250. Yo tengo una reflex que es a 320. Por encima de esas velocidades empiezas a perder muy rápido. Entonces, si tienes que usar alta velocidad, es mucho mejor que lo utilices. Además, estamos hablando de que hay luz ambiente, o sea que tampoco vas a notar mucho. Y lo que tú quieres hacer probablemente ahí es un relleno. No estás jugando directamente a iluminar. A ver, lo que se hace, mucha gente hace el efecto de subir mucho la obturación y disparar en HSS para hacer noche americana, que es ese cielo tan azul. Pero la noche americana la puedes hacer cerrando exactamente igual. Y verás que además la distancia es más larga. O sea, es mejor cerrar que subir obturación. Mira que a mí lo de la noche americana me recuerda a las Olimpiadas del 92. ¿Sabes por qué? Porque todo lo del dominical del país, cosas de esas. Todas eran fotos así. ¿Por qué? Me acuerdo. Porque es de noche. Claro, cuando lo has dicho me ha venido a la memoria el de la jabalina y tal, y se ve. Porque es de noche, pero hay la iluminación del estadio. Entonces el cielo coge ese tono. Porque no ves el cielo, ves la iluminación. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, esto no me recuerda, y era una estética pues de los 80, 90, de los 90. Se puso muy de moda en los 90. Sí, en los 90. Pero porque empezaron a aparecer este tipo de sistemas. Entonces, claro, como era tan novedoso, era como una novedad, pues había que sacarlo. Que me acuerdo de Rafael Roa y tal, que hacía mucho, y ostras, ahora cuando lo explicaba, yo no soy muy amigo del HSS, pero a ver, os explico por qué no soy muy amigo. Uno, por esto, porque
tendemos a subir la obturación muy por encima de las capacidades del flash. Y segundo, soy tan acostumbrado a usar flashes de estudio en exteriores, y los flashes de estudio con HSS son los más nuevos, pero durante toda la vida no ha habido. Sí, no ha habido. O sea, hace 3 años que hay flashes de estudio con ahora, HSS. Vale. Antes no. En el siguiente programa tocaremos el tema. El Pro 7B y esta tiene... Y hay que hacer fotos igual. Entonces te acostumbras a disparar de otra forma. Es ley de reciprocidad, aplicarla. Yo creo que es lo mejor que podéis hacer para no abusar del HSS. Muy bien, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. La verdad es que muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, que están subiendo cada día, que tenemos, la verdad es que uno por programa me parece espectacular, 240 en iTunes y en iVoox, preguntas cada día. Os animamos a que nos preguntéis y a que consultéis todo lo que tengáis dudas, que para eso estamos. Y nada, muchísimas gracias, como os digo, por estar ahí y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.